señorita directora desea verla. No pretenderá más tiempo de ejercicio para las muchachas. Hoy llevan hora y media. En este colegio no aprenderán nada de álgebra ni geometría, pero cuando se gradúen podrán dedicarse a la lucha libre o al boxeo. Bueno, esas son las teorías de la señorita Elsa y nosotros no somos quien para criticarla. Está bien, señorita Trin. ¿Dónde está la señorita directora? En su despacho. Adelante. ¿Me mandó a llamar, señorita directora? Sí, señorita Virginia. Acabo de recibir este telegrama del señor González, el presidente de la Liga del Pudor, anunciando para hoy la llegada del profesor de canto. Irá usted a recibirlo. Llega en el tren de las 4 de la tarde y se llama Eufemio Rivera. Ojalá sea bueno el tal profesor. Según dice el señor González, es magnífico. Lo recomienda ampliamente. Lo único que temo es que él también se asuste de la forma un poco moderna en que llevo esta institución. Demasiado moderna. No empecemos como siempre, señorita Virginia. Tenemos puntos de vista distintos, eso es todo. No olvide que el tren llega a las 4 de la tarde. Un par de muchachas la acompañarán, escójala. No creo que las señoritas deban ir a recibirlo. Es un hombre, por muy profesor que sea. No es una consulta, señorita Virginia, es una orden. Pero si no quiere usted avisar a las muchachas, lo haré yo misma, con permiso. Usted lo tiene. Un hombre en este colegio. El agua ha sido siempre terrible y solo a los peces le sirve. Y fue cuando el diluvio universal que todo el mundo la pasó muy mal. Mas al agua no teman, no, no. Si a chorro les declaran la lucha, pues la dicha es mucha en la ducha. Primero la caliente que abraza de repente. La dicha es mucha en la ducha. La mezcla con la fría más quema todavía. La dicha es mucha en la ducha. Después con el cepillo a la piel le sacas brillo. La dicha es mucha en la ducha. Se te cayó el jabón, lo pisas en marrón. La dicha es mucha en la ducha. Te causa gran enojo, el rimel en un ojo. La dicha es mucha en la ducha. Por último no falla, te das con la toalla. La dicha es mucha en la ducha. Hay gente que le tiene miedo al agua y se mete en la ducha con paraguas. Y yo sé hasta de algunas por ahí que ni siquiera se mojan la nariz. Mas al agua no temas, no, no. Si a chorro le declara la lucha, pues la dicha es mucha en la ducha. Basta de mojarse que pueden constiparse. La dicha es mucha en la ducha. Con gran satisfacción, un poco de fricción. La dicha es mucha en la ducha. Acaben de vestirse y aprisa que hay que irse. La dicha es mucha en la ducha. Zapatos ilustrados como siempre ordenados. La dicha es mucha en la ducha. Peinarse muy sencillo que no parezcan grillos. La dicha es mucha en la ducha. Y a la hora de pintarse muy poco sin mandar. La dicha es mucha en la ducha. Más al agua no teman, no, no. Que al fin han vencido en feliz lucha. Pues la dicha es mucha en la ducha. 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 Susana, Lolita, acompáñenme. Sí, señorita Elsa. Después de comida deberán reportarse con la señorita Virginia para ir a recibir al profesor de canto. Y no quiero comentarios con las otras señoritas sobre el particular. Sí, señorita. Sí, señorita Elsa. ¡Muchachas, qué notición! ¡Vamos a tener un hombre por maestro de canto en este colegio! ¡Ay, no! Ojalá y te parezca el disfraz. ¡Sí, con su copetito! Ay, ¡y sus patillitas! ¡Y su guitarrista! ¡Y que tenga los bigotes como Pedro Armendáriz! ¡Y los ojos como Tony Curti! ¡Y que sea alto como Rock Hudson! Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Di algo? Pues resulta que mi espía y particular les tiene noticias sobre el profesorcito que las van a dejar de una pieza. ¿Y sabes? ¿Moreno? ¿Alto? ¿Es un tanque? ¡Ay, cuenta, cuenta! ¡Tiene 70 años! ¡No me dos palmos de sus
narices y está más sordo que una tapia. Boletos, por favor, boletos. ¡Su boleto! Parece que este señor está un poco sordo. Si alguna vez logra usted hacerse oír, dígale que solo quería su boleto. No, gracias, no fumo. ¿Es usted corto de vista? No hace falta que hable tan alto. Conecto el aparatito y ya le oigo bien. Siempre que voy de viaje lo desconecto, ¿sabe usted? Porque el ruido me molesta mucho. Ahora sí. ¿Qué decía usted? Que si era usted corto de vista. Sí, señor. Con decirle a usted que una vez fui al teatro con mi difunta esposa. Y al terminarse la función la tomé del brazo y la llevé hasta la casa. Hasta entonces me di cuenta de que había jalado con el acomodador. Después supe que el pobre hombre protestaba como loco, pero con esta sordera pues no me enteré de nada. Ay, ¿cuánto tarda en llegar este avión, verdad? Esto no es un avión, es un tren. ¿Tren? No le digo, hombre, no le digo. Ya volvió a engañarme el empleado de la agencia. Y siempre me cobra como si fuera en avión. ¿Y usted a qué se dedica? No, señor, no soy de Costa Rica. Soy de Durango, como los alacranes. No es eso lo que me preguntó, ¿verdad? Es que este aparatito está ya más viejo que yo. Ahora sí, ¿qué decía? ¿Que cuál es su profesión? No me grite, que me deja sordo. El aparato ya está arreglado. Verá usted, yo soy maestro de canto y de piano, pero como no veo, pues toco las teclas negras en lugar de tocar las blancas. Y como soy sordo, pues no me entero de nada. Es muy cómodo, ¿verdad? Por eso mis alumnas prefieren aprender a tocar el tambor. Precisamente ahora voy a México, a un instituto de señoritas de buena familia. ¿Usted? A mí también me gusta eso del piano y de la cantada, pero como aficionado. Yo soy abogado, ejerzo en Monterrey, pero todos los años voy a México a pasar unos días con unos exalumnos de la universidad y recuerdo la época de estudiantes. No le he oído ni una palabra, pero lo felicito. ¿Qué día llegaríamos a México? Próxima estación, México. ¿Qué dijo el señor policía ese? Que es San Andrés, que la próxima estación es México. Hombre, qué bien, pues voy a aprovechar para tomarme un cafecito con leche y unas galletitas. ¿Sabe ustedes que yo tengo una úlcera bastante gástrica? ¿Le puedo recomendar mi maleta? Sí, no tenga cuidado. Permiso, entonces ahora regreso. ¡Profesor! ¿Eh? ¡Acá está la puerta! Muchas gracias. Pase, señorita. El tren está lleno de gente. No hay lugar donde sentarse. ¿Le decía algo a mi esposa, joven? Le decía que el tren estaba completamente vacío y que si pueden sentarse en otro sitio. Vámonos. Mejor. Campana aquí dentro. Debe ser la reacción de la comida. ¿Qué no venía usted en este tren? No me está cayendo muy bien, no. ¡Pero el señor! ¡El tren ya sale! No le he preguntado a usted que cuánto vale. Yo le he pedido la cuenta, ya le pagaré cuando me parezca. ¡Señor! ¡Señor! ¡Le dejo su maleta en México en consignación! ¡El tren ya se fue! Está muy rico el café. Cargadito como a mí me gusta. Las que están un poco viejonas son las tostadas. Profesor Eugenio Rivera. Thank you.
llega a las 4. Pues eso me decía en su telegrama. Mira, esta es la salida de los andenes. Forzosamente tiene que salir por aquí. Vamos a esperarlo. ¡Mozo! 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 ¿Cómo lo reconoceremos? Apenas veamos bajar una cacatúa, nos echamos en sus brazos, ya verás cómo nos falla. Niñas, no sean maleducadas. Vamos, a prisa. ¡A prisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Profesor Eusebio Rivera, aquí están sus maletas! Ah, pues esperaremos aquí hasta que regrese a buscarlas. Este es el equipaje. Quiero que me deje una de estas maletas en consignación. ¡Profesor Rivera! ¡Profesor Rivera! ¿Decía usted algo? Bienvenido, profesor. Pero muy bienvenido. Me encargó la señorita directora que le diese la bienvenida en su nombre y en el de todo el plantel. Francamente, no entiendo. Que me encargó la señorita directora que le diese la bienvenida en su nombre y en el de todo el plantel. Sí, sí, pero es que no comprendo. ¡Ay, no se apene! Yo también tuve una tía sordísima. Afuera hay una camioneta del Instituto de Señoritas. Lleve allá las maletas. No veo. Ya, ya lo sabemos. Permítame que lo lleve. No. No, mejor que me acompañen ellas, ¿sabe? Porque como usted también usa gafitas, pues a lo mejor entre los dos, pues... ¡Paz! Oye, yo creo que te equivocaste. A ver, fíjate qué dice el telegrama. Mira, ¿cómo me voy a equivocar? Aquí lo dice, mira. Llego tren 4 tarde, punto. Hiérveme sangre, entrar en pachanga, punto. Suplico te apartes me montañas de rorra, punto. Soy desatado a ser vida abogado formal. Punto. Viva las mujeres y yo cerca de ellas. Punto. Abrazo. Punto. ¿Y hiciste el derecho de apartado? Punto. En cuanto a las muchachas de la Academia de Baile de Doña Clotilde se enteraron de que los tres mosqueteros habíamos vuelto a reunirnos, tantito más y les dé un ataque. ¡Mira, vaya, viene! Oye, ¿viene acompañado tú? Profesor, lo esperábamos ansiosamente para comenzar nuestras clases de canto. Yo también comparto esa ansiedad pequeña, pero van a tener que estudiar mucho porque soy un profesor muy exigente. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasa? Olvidé mi libro de viaje. No se vayan, enseguida regreso. Pobrecito, debería llevar un perro. ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Vamos! Con permiso. ¡Carlos! ¿Pero qué haces aquí, hombre? ¿Y lo sabes para qué? Hablen bajo. ¿Por qué dejaste las nenas? No puedo explicarles nada. Ni siquiera me conocen. Pero esta noche nos vemos a las 11 en el café de Insurgentes donde nos juntábamos de estudiantes, ¿se acuerdan? ¡Pero explícate! No puedo explicarles nada. Oye. ¡Profesor! ¡Aquí estamos! ¡Ah, ya lo encontré! ¡Vamos, entonces! ¿Qué lee, profesor? ¡Las hijas de Eva! No, este es un estudio del cuadrigésimo pentagonal de la Falfurria. ¿Qué, ustedes no han leído a Freud? No, señor, no lo hemos leído. Y vámonos ya, vámonos. Sí, sí, pero que me lleven las muchachas porque cada vez estoy más ciego. Este, como siempre, llegando, ya trae tres. Para mí la güera, ¿eh? Para mí la morena de ojo verde, mano. Encima de que las trae, ¿crees que se conforme con quedarse con la más vieja? Pues que se conforme. ¿Qué haces? Poniendo el reloj a las 11 de la noche. Mira, ya me anda por ver la movida que trae este. Todo de enseñanza, profesor. ¿Vocalización? ¿Escalas? Pues, Profesor, ¿que cuál es su método de enseñanza? Ah, es que no oía bien. Pues, yo considero que para aprender a cantar bien, lo que hay que hacer simplemente es cantar.
Sí, hay que cantar a toda hora. Cantar en la mañana cuando uno se levanta, cantar al acostarse, cantar cuando se rasuren, ¿eh? Bueno, claro, ustedes no se rasuren, pero... En fin, cantar las alegrías y las penas y los inflamadores. Hay que cantar. Hay que cantar. Hay que cantar cuando viajen en camión o en coche. Hay que cantar. Hay que cantar si se quieren levantar contentas. Hay que cantar. Hay que cantar cuando entren al salón de clases. Hay que cantar. Hay que cantar cuando quieran estudiar felices. Hay que cantar. Oiga, profesor, si me presentan un problema de aritmética, ¿qué debo contestar? Y si me aseguran que Cortés descubrió América y Colón conquistó México, ¿qué debo responder? Pues ahora realmente es más complicado, pero yo creo que hay que cantar. Cuando quiera evitar problemas, hay que cantar. Hay que cantar. Cuando quieran disipar sus penas, hay que cantar. Hay que cantar cuando quieran evitar problemas. Hay que cantar. Hay que cantar cuando quieran disipar sus penas. Por ellas debemos cantar. Hay que cantar. Hay que cantar. Francamente, no lo imaginaba tan joven, profesor. Bueno, realmente no soy tan joven, señorita, sino es que tomo jalea real. El señor González lo ha recomendado ampliamente, dando de usted las mejores referencias. El señor González es muy amable. ¿En qué colegios ha estado usted, profesor? ¿Cómo? Ay, sí, perdone. ¿Que en qué colegios ha estado usted? Ah, sí, en las Hermanitas de la Caridad, en la Universidad de Guadalajara y en las Academias Berlitz. Perdone, profesor, ¿que las Academias Berlitz no son exclusivamente para idiomas? Ah, sí, sí. Claro, es que yo daba clases de canto y enseñaba canciones en japonés, alemán y checoslovaco. Creo que debo ponerle en antecedentes de la forma de nuestro sistema educativo. Tal vez me parezca demasiado avanzado, pero nuestra idea es tender a desarrollar a las muchachas la autoconciencia. Ajá. Es decir, permitirles cierta libertad para que frente a determinados peligros de la vida, ellas mismas aprendan a defenderse espontáneamente y no por imposición. ¿Qué le pasa? ¡Ay, profesor! ¡Ay, qué le pasa! ¡Ay, por favor! ¡Ay, profesor! Es que me parece que voy a tener que cambiar de anteojos porque con esto ya no veo muy bien. Siga, ¿Se siente mejor? Sí, mucho mejor. ¿Decía? Decía que, naturalmente, esta libertad es limitada. Pero tengo la convicción de que las muchachas necesitan que se les tenga confianza. Eso les crea un sentido de responsabilidad que no les permite defraudar a los que han creído en ellas. Me gustaría que llegara a compartir nuestras teorías. Estoy seguro que así será. Libertad, mucha libertad. Qué bueno que así lo entienda. En lo referente a su vivienda, le hemos acomodado una pequeña casita que queda aquí cerca. Siendo exclusivamente mujeres en este plantel, pensé que... Claro, claro. Me sentiré muy a gusto ahí. Gracias. Ojalá le guste. Le acompañará para mostrársela a la señorita Trinidad. Cuando usted quiera, profesor. Bien, bien. Y muchas gracias por todo. Y mañana estaré listo para dar mi primera clase. Ah, le reservé a las 10 de la mañana. Inmediatamente después de que las muchachas salgan de la alberca. ¿Alberca? ¡Ja! Si quieren, les doy la clase en el agua. Creo que no me oigo muy bien. Las 10 de la mañana será una hora muy conveniente. Hasta mañana, entonces. Por aquí, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Demasiado joven. A usted le parecerá muy bien, pero yo considero que es demasiado joven.
Por primera vez creo que estoy de acuerdo con usted. En la casita tiene su refrigerador y su cocinita para que pueda comer ahí si así lo desea. Todas las mañanas iré en Carmita para prepararle la comida. ¿En Carmita? ¿Y quién es Encarnita? Una visita que lleva 50 años en este colegio. No, dígale que no se moleste, que me encanta comer de lata. Muchas gracias, profe. Yo quiero una copia. ¡Y yo! Calma, que les daré una copia a cada una. Buenas noches, señoritas. Gordas, flacas, altas, chaparras, parejas, lisas. No,
pues a mí no me puedes echar a perder mi semana después de estar un año sacando muelas picadas. ¿Y yo demoliendo edificios? Egoístas, malos amigos. No pueden verlo a uno comer sin quitarle el bocado de la boca. Mira, 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 no te hagas el nazarín. No hay derecho de que tú te des un banquetotote con el hambre que traemos nosotros, ¿verdad, manito? Seguro. Está bien, ¿y qué propone? Bueno, no sé si Arturo esté de acuerdo, pero yo propongo que nos metas a los dos al instituto. Claro. Por mí aprobado, ¿eh? Claro, muy fácil, sí, mira, qué bien. ¿Y cómo? Bueno, eso es cosa tuya. Yo te sacaré del inminente peligro en el que estás a punto de caer. ¿Peligro? ¿Cuál peligro? Sí, el profesor de verdad. ¿Ya te diste cuenta que lo más probable es que llegue en el próximo tren? Cierto. Sí, claro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya viste? Un abogado consultando a un dentista. ¿Qué te pasa? Me estoy riendo. Atiéndele, Buleyo. Si no mal recuerdo, el próximo tren llega esta misma noche. Consulté los horarios cuando tú me dijiste que ibas a llegar. Y como me has explicado, don Eufemio es ciego y es sordo, lo que se dice una laja. Bien, pues aprovechemos de que es un chipote con patas, una porquería ambulante. Bueno, ¿qué has pensado? Miren ustedes, iremos a la estación y lo recibiremos y lo llevaremos al instituto. Vaya solución. Te está saliendo humo del roof garden. ¡Ay, idiotas! Él creerá que va al instituto, pero la verdad es que lo llevaremos a la academia de baile de doña Clotilde. Como es ciego, pensará que las muchachas son las colegialas. Y como no oye, pues no se enterará de nada. ¿Y tú crees que resulte? Claro, con la complicidad de doña Clotilde, no puede fallar. Además, tú sabes que doña Clotilde es una sentimental. Y con un buen cheque que tú extiendas a su nombre, la harás llorar de gusto. No oigo bien lo del cheque, la verdad. Te estás quedando sordo igual que el profesor. Bueno, me parece una animalada espantosa, pero acepto. Bueno, pues manos a la obra. Tú, Arturo, te vas a la academia a convencer a doña Clotilde. Sé espléndido, ¿eh? Que Carlos tiene muy buena lana. Señorita, la factura, por favor. Mira, tú y yo nos iremos a la estación a recibir a nuestro amigo don Eusebio. La registradora indica y Carlos paga. No oigo nada. ¡Que pagues! ¿Sabe qué gusto me ha dado volver a encontrarlo a usted? Su compañero de viaje va a su derecha. Usted perdone. Y por favor, no maneje tan rápido porque me mareo. ¡El chofer va ya! Usted perdone. ¿Cuánto le agradezco todas las molestias que se ha tomado y que ahora sea tan amable de llevarme hasta el instituto? Tengo que escribirle a mi amigo el señor presidente de la Liga del Pudor, hablándole de usted. ¡No deje de hacerlo! ¡No, que va, ipso facto! A ver, chicas, muy vivillas, a ver si ya se lo aprendieron, ¿eh? Nada más, síganme. Bienvenido a este colegio, mi querido profesor. Sus alumnas lo saludan con respeto y con amor. ¿Eh? A la de tres. Un, dos, ya. Bienvenido a este colegio, mi querido profesor. De que salga lo que Dios quiera y hablar. ¿Y yo qué tal estoy? Mire, ¿qué le parezco? Mire, ¿qué tendrá? ¿Qué le parece? Pues está el profesor, está ciego, pues sí. Ahí está. Recato, muchachas. Acuérdense cómo deben comportarse, ¿eh? Doña Clotilde, usted abra la puerta que yo me voy por la parte de atrás. Oiga, oiga, ¿cómo dijo que se llamaba? Se llama don Eusebio Rivera. Ah, don Eusebio. Pues, ¿sí? ¡No se les olvide! Bienvenido a este colegio, mi querido profesor. Qué raro es esto, ¿eh? Es que es un colegio moderno. Ah, sí, muy bonito su terno. Apúrese. Bienvenido a este colegio, mi querido profesor. Sus alumnas lo saludan con respeto y con amor. Está usted en su casa, profesor. ¿Es usted la directora? No, yo soy la dueña. Doña Clotilde, la directora del instituto. ¿Clotilde? Sí. Pero si me habían dicho que se llamaba usted Elsa. Sí, pero es que Elsa es el diminutivo de Clotilde. ¿Entramos, profesor? No, caballeros. Ustedes no pueden entrar. En esta casa nunca ha entrado un hombre. Pase usted. ¿Entonces yo qué soy? Usted no es Filegonio. Pase, pase. Bienvenido a este colegio, con ingenio, profesor. ¡Ay,
¿Qué les pareció cómo entrené a las chicas, eh? Ojalá que no se descubra todo esto. Peligro número 2, conjurado. ¿Y cuál es el número 1? Que nos haces entrar pronto al verdadero colegio o descubrimos el lío. Cerrado por vacaciones. Tocando una canción italiana que todas conocen, que se llama Io. Io, ¿ah? Y ustedes me van a hacer favor de acompañarme en el piano. Es muy fácil. ¿Listas? Aquel hombre con rostro de ángel que cruza por las calles como en éxtasis, sonríe y en respuesta le sonríen también. ¿Quién? Yo, sono io, propio io, muy junto a ti. Yo, solo yo, solo yo, solo yo, te quiero a ti. Ángeles del cielo que me dieron generosos el regalo inesperado de este amor. No, no me quiten la ilusión. Io, sono io, proprio io, vivo solamente per amarte a ti. Señoritas, este es
justamente el tipo de música que ustedes no deben aprender. Y para mañana continuaremos con Beethoven, con Chopin y con la traviata. Y es todo por hoy. Muchas gracias. Perdone mi franqueza, profesor, pero no me gusta su método de enseñanza. A mí tampoco, la verdad. No, lo que quiero decir es que no he tenido tiempo todavía de poner en práctica mis teorías. Don Eufemio, creo que sería conveniente buscar un método un poco más clásico, no canciones populares. Como ustedes mandan. Ay, qué lindo cantar. ¿Cómo está don Eufemio a pesar del nombrecito? Ay, sí que está guapo. Anoche soñé con él. Pues yo sueño hasta de día. Lo voy a hacer que se me declare. Ana, pero ¿estás loca? Ese señor podría ser tu padre. Ay, sí, y el tuyo no, ¿verdad? No digas tonterías, hombre. Nos han dicho que está viejito, pero tiene una fachada como si se la acabaran de pintar. Pues creo que deberías controlarte si no quieres llevarte un disgustito. ¿Quién se disgustaría, yo o tú? Pues te apuesto mi vestido de baile a que se fija primero en mí que en ti. Ah, apostado. Colóquese la lengua pegada al paladar inferior y expúlsese el aire. Así. Ahora usted. ¿Hacen ustedes aquí vestidos en esas fachas? Venimos a darte el ultimátum. O entramos al colegio o sales tú de él. Es que no he encontrado todavía la forma de hacerlos entrar. Pero nosotros sí hemos encontrado la forma de hacerte salir. Vamos a denunciarte, Carlitos. No, no, calma, calma. ¿Calma, calma? Si estamos más aburridos que los chinos aburridos. Sí, pero no podemos echarlo todo a perder. Es que aquí el único que se divierte eres tú. Bueno, tú y don Eufemio. Hoy hablamos por teléfono con doña Clotilde y nos dijo que el viejo está encantado y que además las chicas ya aprendieron a tocar a Chopin con un dedo. Quieto. No comprendan, muchachos. Esto ya se sale de la clásica aventura. Ay, 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 chiquito, se me hace que te has enamorado. Mira. Bueno, no. Enamorado, así tan de pronto. Enamorado, lo que se dice enamorado. Como un colegial de primaria. ¡Ah, eso sí que no! Recuerda lo que quedamos. Todos para uno y uno para todos. O haces que nos enamoremos todos o aquí no se enamora nadie. ¡No faltaba más! Bueno, manito, ¿y es chula? Como no hay otra. Ay, tiene una boquita, ¿sabes? Así como... Bueno, usted ya te lo imaginas, ¿no? Y una sonrisa, como... Bueno, y unos ojitos. Ay, qué ojitos, tío. Oye, Carlangas, te agradeceríamos mucho que nos explicases un poquito más, porque no nos estamos enterando de nada. Hasta ahorita solamente sabemos que tiene ojos y boca. Claro, ¿qué más quieres saber? Pues si tiene nariz. Hombre, claro. ¿Y con dos agujeritos? Naturalmente. Váyanse. Tienes el dueño en casa, la que me trae la cena. Váyanse, les prometo que no los olvido. Muy buenas, profe. ¿Cómo está doña Encarna? ¿Qué hace usted aquí, señorita? ¿Le molesta que haya venido? Le suplico que no conteste mi pregunta con otra pregunta porque no acabaríamos nunca. ¿Cómo hizo para salir del colegio? Todos los días nos dan una hora de recreo y podemos pasear libremente. La señorita Elsa confía en nosotras. ¿Sabe que está bonita esta casa? No la conocía. ¿Y cree usted que seguiría confiando si supiera que ha llegado hasta aquí? No tiene por qué enterarse, a no ser que usted se lo diga. ¿Se lo piensa contar? Pues, no lo sé todavía, pero... Conteste mi pregunta. ¿Qué hace usted aquí?
Pues, yo paseaba por el jardín admirando el crepúsculo, cuando de repente me dio un gran mareo y un terrible dolor de cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, todavía me duele! ¡Quién fuera, divina! ¡Uy! Pensé que me iba a desmayar y cuando vi la casita me arrastré hasta aquí. No sé ni cómo pude llegar. ¿Me oye? ¡Que si me oye, profe! Ah, sí, está sordera mía. A ver, míreme bien a los ojos. Ay, profe, no se ponga esas gafas que no le quedan. Venga usted conmigo. ¡Profesor! ¡Obedezca y calle! ¡Profesor! ¡Venga usted conmigo! Sí, por favor. Oye, pues, ¿qué se traerá este, eh? Ya le he dicho que los shorts de las muchachas deben ser cortos, señorita Virginia. La decencia y la moral no estén llevarlos largos y anticuados. Esa será una opinión muy personal suya. Con su permiso, señorita Elsa. ¿Se puede saber qué significa esto, señor profesor? Tengo que comunicarles algo muy grave. ¿Qué pasa? Esta señorita tiene paperas. ¿Paperas? Pobrecita. Ay, y eso es contagioso, ¿eh? ¡Que si eso es contagioso! ¡Ah! ¡Chut! Tremendamente contagioso. Y si no ponemos remedio, en un 2x3, todo el mundo con papeles. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Llamar al doctor García? No, si me lo permiten, yo le sugeriría llamar a un médico, amigo mío. Especialista en esta clase de enfermedades. Es una eminencia, pero tratándose de mí, yo sé que vendría enseguida. Gracias, don Eufemio. No sé qué haríamos sin usted. Yo tampoco sé qué haría sin mí. ¿Me permite el teléfono? Sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Permiso? Ya vienen los indios. Noto cierta arritmia en el esófago. ¿Y eso es grave? Depende. Dígame, señorita, ¿se ha mojado usted últimamente con agua de lluvia? No. ¿Y con agua de Tehuacán? Tampoco. Ah, descartada la pulmonía. ¿Ha comido usted taquitos de carnitas con su guacamolito y chicharroncito? No. ¿Descartada la indigestión? ¿Ha tomado leche sin hervir? No. ¿Descartado el envenenamiento? Jovencita, no ha hecho usted nada que justifique el estar enferma. Así es de que la doy de alta. Mejor dicho, la doy de baja porque está usted bastante alta. ¿Entonces no tiene nada? Nada es mucho decir. Algo tiene y que Dios se lo conserve. ¿Y las paperas? No tiene paperas más que pa' manzana. ¿Pa' manzana? Pa' manzanas es una enfermedad que acaban de descubrir en la península de Cane. Perdone, doctor, pero ¿cuál es su especialidad? ¡Mi especialidad es el billar! ¡Soy el rey del tajo, amo de la carambola! ¡Carambolas de fantasía! Me refiero a su especialidad profesional como médico. Ah, me dedico por lo regular a enfermedades mentales. Me llaman Juan Sinatra. Soy psiquiatra. ¿Psiquiatra? Sí, estuve internado varios años en un manicomio. Y este hombre está a punto de entregar el equipo. Y cuando me echaron por falta de pago, decidí estudiar la carrera, porque le había agarrado cariño al medio ambiente. El otro medio no me caía muy bien, que digamos. Con permiso, un momento. Pase usted. Pase. Y dígame, señorita, ¿qué opina usted de la carestía de la vida? Pues yo... Todo bastante caro, ¿verdad? Sí. Profesor, su amigo el médico está loco. Ay, ya decía yo que no me gustaban sus ojos. Además, es demasiado joven. ¿Y qué ha pasado? Dice que es psiquiatra y que estuvo en un manicomio. Ah, sí, pero también Napoleón y Hitler estaban locos y... Y ya ve usted la que armaron. Ah, no se preocupe, señorita directora. El doctor es una eminencia. Únicamente que, como todo genio, pues tiene sus excentricidades. Sí, pero es muy bueno. Oh, ya ve usted, es el que me cura a mí de la sordera y de la ceguera. Y ya estoy mucho mejor. Sí, efectivamente. ¿Decía? ¡Señorita! Lo que pasa es que esta señorita necesita ejercicio. Por eso la he hecho correr. Mire, señorita, tómese esto.
En ayunas en la mañana diariamente. Se aliviará en menos que canta un gallo. El gallo es mudo. ¿Se devuelvo con sardinas? Sí, si no le gustan las sardinas, puede tomarse un agua fresca de ostiones. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo. Puede retirarse cuando quiera. No, si de lo que trata es de correrme, permítame siquiera despedirme. Señorita, he tenido mucho gusto. Si volviera a ser niño, quisiera estudiar con usted. Muchas gracias, doctor, nuevamente. No, nada, muchas gracias. Son 500 pesos. Pero, doctor, si no... No, 500 pesos. Aquí está, doctor. Y vamos, vamos. Muchísimas gracias. Y como dijo el doctor, adiós, mi amor. Pobre señor, no sé cómo lo dejaron salir del manicomio. Qué bruto eres, Manuel, por poco se dan cuenta. Sí, lo que pasa es que tienes envidia de mi actuación. Oye, ¿quién es esa muchacha, eh? Me quiero casar con ella. Se llama Susana y es la mujer de mis sueños. Pues soñaremos los dos con ella. ¿Por qué no le dices que si quiere formar un hogar con nosotros? No, eso no se va a poder. Y por cierto, dame los 500 pesos. No, eso sí que no, lo caigo, lo dado. No, lárgate. ¡Ay, no hay que operar! Pero como también te trajiste a este. ¿Quién vino solo? ¡Vámonos antes de que nos vean! ¡No, señor! Tú prometiste meternos a los dos en el colegio. ¡Además, yo quiero operar! ¿Qué operar? ¿Ni qué operar? ¡Vamos, ya ven, desinfecta las manos! ¡Para afuera! ¡Tú también, mamá, corre! No te has dormido. Te estaba esperando. ¿Dónde estabas? En la casita, con el profesor. ¿Para qué? Me invitó a tomar el té. ¡Qué bueno! No lo sabes tú bien. En lugar de profesor debería de ser galán de cine. ¡Qué forma de besar! Pues no, que fueron a tomar el té. Pues sí, pero entre sorbo y sorbo. Eres una descocada. Y tú la envidiosa. ¿Sí? Pues a mí, tú y tu profesorcito no me importan nada. ¡Ah, qué bueno! ¿Así no te dolerá saber que nos vamos a casar? ¿Se van a casar? Bueno, eso me dijo. Que en cuanto terminen los cursos quiere hablar con mis papás para pedirles mi mano. ¿Sí? Pues que te aproveche. Sí, porque lo que es a ti ya se te indigestó. Por favor, mañana me pasas tu traje de baile a mi closet. Bueno, tu extra. Buenas noches, querida. Este es el ritmo que me gusta a mí. Hula u, hula u, hula hula. Porque es el baile que me hace feliz. Hula u, hula u, hula hula. El movimiento que me gusta a mí. Hula u, hula u, hula hula. Porque es el ritmo que me hace feliz. Hay que moverse, 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 moverse sin perder compás. Luego se gira, se gira, se gira, se gira y nunca desmayar. Hay que moverse, 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 moverse sin perder compás. Luego se gira, se gira, se gira, se gira y nunca desmayar. Hula u, hula u, hula hula. Este es el ritmo que me gusta a mí. Hula u, hula u, hula hula. Porque es el baile que me hace feliz. Hula u, hula u, hula hula. El movimiento que me gusta a mí. Hula u, hula u, hula hula. Porque es el ritmo que me hace feliz. Hay que moverse, 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 moverse sin perder compás. Luego se gira, se gira, se gira, se gira y nunca desmayar. Hay que moverse, 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 moverse sin perder compás. Luego se gira, se gira, se gira, se gira y nunca desmayar. Hula, 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 hula. Este es el ritmo que me gusta a mí. Hula, 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 hula. Porque es el baile que me hace feliz. Hula, 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 hula. El movimiento que me gusta a mí. Hula, 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 hula. Porque es el ritmo que me hace feliz. Bueno, chicas, 15 minutos de descanso y luego a clase. Mamá me mandó unas revistas de moda. Si quieren, las vemos a la hora del paseo. Ay, lo siento mucho, muchachas, pero no voy a poder ir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pregunta tan tonta, Lolita? Tengo una cita con Eufy. ¿Eufy? Sí, así le digo a don Eufemio. Esta presumida me las va a pagar. Tienen que ayudarme a darle una lección. ¿Pero por qué? Si a nosotras no nos ha hecho nada.
¿Pero qué? ¿No ven que se está burlando de nosotras? Nosotras es mucha gente. Se está burlando de ti. Porque según tú, nunca se te había escapado uno. Pues ni este. ¿Qué apuestará que el profesorcito ese acaba siendo mi novio? Contigo nada. Tú eres capaz de cualquier cosa. Ustedes lo han dicho. Buenos días, profesor. Buenos días, doña Encarna. No me diga doña Encarna, que me hace vieja. Todos me conocen por Encarnita. Como usted quiera, doña Encarnita. ¿Le agradaron los chilaquiles que le dejé preparados anoche? Sí, ya lo creo, riquísimos. Me tiene que dar la receta, ¿eh? No puedo. Es un secreto de familia. Pero se lo daré cuantas veces guste. Doña Carlita, me voy a quedar aquí un momento revisando los cuadernos mientras empieza la clase. ¿No le importa? No, yo me marcho. Dios. Buenos días. Buenos días. Don Eufemio, ¿sí? Quisiera pedirle un favor. El que usted quiera. Verá, me gusta guardar recuerdos de toda mi época de estudiante. Y aquí tengo las firmas de mis compañeras y de mis maestras. Pero me faltan las suyas. ¿No sería tan amable de firmarme? ¿Cómo no, hijita? Con mucho gusto. ¿Dónde? ¿Ah? Aquí, por favor. Junto a todas mis compañeras. Gracias, profe. De nada. Perdone, señor, ¿que había un incendio por aquí? Sí, en Toluca. ¿En Toluca? ¿Qué calle de Toluca? Perdón. Cerca de la placita. Vaya a pagarlo con confianza. Vamos, vamos. Fuera de aquí. Admirada señorita Elsa, he dudado mucho antes de escribirle, pero al fin me decido, ya que considero que no puedo ofenderla al decirle la inquietud que ha sabido usted despertar en mí. No vivo más que pensando en usted. La amo. La amo con una pasión irrefrenable que me hace perder la noción de todo. Le mando una carta como si fuera un colegial, porque no me atrevería a decirle todo esto cara a cara. No tome mal mis palabras, porque mis intenciones son serias. Y creo que de nuestra posible unión podrían salir descendientes de educación y cultura envidiables. En espera de una palabra o de un gesto suyo dándome ánimos, queda siempre suyo, Eufemio Rivera. ¡Encarnita! Sí, señorita Elsa. ¿No sabes quién me dejó una carga sobre el escritorio? No. ¿Viste por aquí al profesor Rivera? Sí, hace un rato lo vi bajar. Gracias. ¿Qué te pasa, Elsa? A estas alturas. Formalidad. Ella, él, la luna, el sol, femenino, la rosa, masculino, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño,
un retoño. Invierno, un infierno. Eso es el amor. ¡Sí, señor! Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Dámelo, por favor. ¡Sí, señor! ¡Un beso! ¡Ah! ¡El amor! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Un beso! ¡Ah! ¡El amor! La espera. Verano. La mano. Otoño. Un retoño. Invierno. Un infierno. Eso es el amor. ¡Sí, señor! Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Sí, 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 sí. Dame un beso. Dámelo, por favor. Sí, señor. Un beso. Señoritas, hoy ha sido un día muy fatigoso de clases y todavía tengo que revisar sus cuadernos. Pueden retirarse. Ya le he dicho que esas gafas le quedan muy mal. ¿Qué desea? Quería pedirle una disculpa por mi mentira. Fui a su casita con toda intención. Bueno, yo también tengo que disculparme. No tiene usted papel. ¿Por qué me llevó con la señorita esta? Siéntese. Por dos razones. Primera, porque no está bien que una señorita vaya sola a la casa de ningún hombre, por muy su profesor que sea. ¿Y segunda? La segunda, porque si algún día he de enamorar a una mujer, he de ser yo quien trate de conquistarla y no ella a mí. ¿Y por qué no trata? Pensará usted que soy una loca. Y tal vez tenga razón, pero no sé lo que me pasa.
Comencé todo esto por una broma, una apuesta. Y ahora... ¿Y ahora? Creo que me he enamorado de usted. ¿Crees? ¿No estás segura? No, porque nunca he estado enamorada. Y no sé lo que se siente. Pues, como un extraño desasosiego. Una especie de elevador aquí dentro que sube y baja. Como que nos impide respirar. Y muchos enanitos que recorren todo el cuerpo y nos pegan con martillos chiquitos en las sienes, en la nuca y en el corazón. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque estoy enamorado de ti. ¿Y qué debo hacer ahora? Salir corriendo antes de que te dé un beso. Sí, ¿verdad? Ay, mejor me voy, profe. Eso es el amor. Dame un beso. 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 ¿Para qué quiere usted un beso, profesor? Es que estoy practicando cómo pedir un óvulo para iniciar una obra de caridad. Yo sí voy a hacerle a usted una obra de caridad. ¿Cómo te fue hoy con tu novio? ¿Qué? ¿Que cómo te fue hoy con tu profesorcito? Lolita, tengo algo que confesarte. Todo lo que te dije acerca de él son puras mentiras. Lo hice por presumir. Puedes recoger de nuevo tu vestido de noche. Pero eso es trampa. Sí, y a una muchacha como yo le estaría permitido. Pero nosotras ya vamos a comenzar a ser mujeres. Perdóname la broma y volvamos a ser tan amigas como antes. Pero podías habérmelo dicho siquiera esta mañana. ¿Y qué importa que haya sido hasta ahora? Ojalá nada. No tome mal mis palabras, porque mis intenciones son serias. Y creo que de nuestra posible unión podrían salir descendientes de educación y cultura envidiables. En espera de una palabra o de un gesto suyo dándome ánimos, queda siempre suyo, Eufemio Rivera. ¿Salió don Eufemio? No, todavía no ha salido. Vamos a vestirse, niñas. Va a comenzar la clase de baile. Buenos días, don Eufemio. Buenos días, doña Carmita. Me encargó la señorita directora que por favor pasara usted por su despacho. ¿Cómo no? Con permiso, voy a hacer el aseo. Sí, pase. Perdone, señor. ¿Qué no se corre aquí hoy el handicap de las Américas? No, aquí se corre el premio de las potrancas, con que largue de aquí. Fuera. No doy una. ¡Lárgate! ¡Oiga! ¡Fuera! Adelante. Buenos días, señorita directora. ¿Me mandó usted llamar? Sí, acérquese. Pero no es necesario que me diga señorita directora. Por lo menos cuando estemos solos. Mi nombre es Elsa. ¿Cómo usted mande, señorita Elsa? Elsa Seca. Bien, Elsa. Revisando anoche las notas de las muchachas, encontré en este cuaderno un extraño dibujo. Como está junto a su calificación, pensé que sabría usted explicarme de qué se trata. Permítame. No se las ponga. Se ve muy mal. ¿Cómo? ¿Usted también? ¿Decía? Ah, no, que no le oí muy bien. La alumna a quien pertenece a ese cuaderno es una muchacha muy seria
Y me sorprende que se dedique a hacer esos dibujos. Es que no fue ella quien lo hizo. Fui yo. ¿Usted, Eufemio? Sí, tengo la fea costumbre de hacer dibujitos mientras pienso. ¿Y en qué está usted pensando? Pues, en que seguramente ya viene la época de la caza. ¿A usted no le gustan los pichones? Comprendo su turbación, profesor. Usted y yo sabemos a qué nos referimos. Hay cosas que dentro de estas cuatro paredes no se pueden hablar. Aquí estamos para dar el ejemplo a los demás. Debemos ser intachables, aunque nuestras intenciones no tengan nada de censurable. Sí, claro. Cuando se termine el curso, entonces Dios dirá: el mundo es ancho y cada día amanece otra vez. Entonces, ¿de acuerdo? Sí. ¿En qué? Le suplico no me haga ruborizarme. No, por mí no se moleste. Estoy completamente de acuerdo. El mundo es ancho, todos los días amanece otra vez y con su permiso me voy a dar mi canto de clase. Profesor. ¿Sí? Desde hoy me permitís retrasar su clase media hora. Las muchachas han empezado un nuevo curso de danza con una gran profesora rusa que me recomendaron. Se llama Anastasia Uspenskaya. Como usted mande, señorita Elsa. Pichones, la época de caza. ¿Me quiere usted decir qué diablos les pasa hoy en este colegio? A mí nada, don Eufemio. Precisamente a mí nada. Quizá la nueva profesora rusa pueda decirle algo. Uno, dos, one, two, one, three, cuatro, three. Quiere decir, no te acuestes en el catre. Uno, dos, one, two, and three, cuatro, quiere decir, no te acuestes en el catre. Rosa moza, rumbumbaya, alca chufa, chufa, alca, ya necesitas siete. Gran bato mal, crecente me lo ve entre chacal. La quinta, de mi plié, tremendo callo me ha sacado el ballet. Mata más, dice de pelote estrecha acá. La quinta, de mi bliet, tremendo callo me ha sacado el ballet. Me gusta más el irineo que me enseñó el gran Colombo. Corre, traje el rol que llaman rosa, 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 rumbo, vaya. No tienes que atender para tener buen cuerpo como yo. Ay, chicas, no sean así. El rosa, 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 rumbo, vaya. Lo aprendí y vi una bailarina colosal. A bailar, rosa boca, a bailar, rosa talla. A bailar, rosa boca, a bailar, rosa talla. Vaya, vaya, vaya. Ya la aprendí a bailar. A bailar, rosa boca, a bailar, rosa talla. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya lo metieron a bailar!
ayudarla, señorita Anastasia. Muchas gracias. Que San Petersburgo se lo pague. Señorita, espéreme un momento. Voy con el profesor a arreglar el asunto de Berlín. No me tardo. ¿Y qué diablos estás haciendo aquí? Tardaba tanto en llamarme que decidí venir por mi propia cuenta. Y no te extrañe que Arturo se presente en cualquier momento vestido de chiapaneca. ¿Y cómo te dejaron entrar? Falsificó una carta de Bellas Artes recomendándome. ¿Tienes que largarte de aquí cuanto antes? Ah, eso sí que no. ¡Ni quién me saque! Y si lo dices por miedo, no te preocupes, ya no somos competidores. Ahora estoy enamorado de esa Lolita, que está como le da la gana y un 20 más. Quiero casarme con ella y tener muchos Manuelitos. ¡Pero nos van a meter en la cárcel! ¿Qué? Me da mucho gusto que se encuentre usted bien entre nosotros, señorita profesora. ¡Estoy encantada! ¡Me recuerda mis días de estudiante en Siberia! ¡En kiosco! ¡A escritora! ¡A pasiva! Me alegro que ya hayan hecho amistad, profesora. Profesor. Simpática la hija de Drácula, ¿eh? Señorita Elsa, no sé cómo decirle. Tengo que confesarle algo muy grave que he hecho. Pero, ¿verdad que usted me va a perdonar? ¿Bueno? No, la señorita Elsa no está. ¿Quiere que la vaya a buscar? No, no hace falta. Le suplico que le diga que mañana es el desfile de trajes de novia que quería ver. Sí, se lo diré. Recuérdele que el desfile es en la casa de modas Rita. Mañana a las 5 de la tarde. ¡Lolita! ¡Lolita! ¿Qué te pasa? Estoy muy mala, Susana. ¿Por qué dices eso? No me atrevería a decírtelo. Sí, a ti. ¿Qué has hecho? Daño a la persona que menos se lo merece en este mundo. Soy muy mala. Deja que esto se pega. ¿Qué le pasa a Lolita? No sé. Uy, 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 uy. Están sucediendo cosas muy raras en este colegio. Precisamente de eso quiero hablar contigo. Siéntate. He sabido... Bueno, uno se entera de todo. Que andas enamorada del tal don Eufemio y que él te hace la corte. Y como amiga tuya que soy, quiero aconsejarte que no te ilusiones con ese hombre. ¿Y por qué? Tiene amores con la señorita Elsa, nuestra directora. ¡No es cierto! ¡Eso es una mentira! ¿Me crees capaz de mentirte y de inventar una calumnia semejante? Lo que pasa es que me hace daño verte sufrir. ¿Dónde vas tan deprisa? En todo el día no he tenido la oportunidad de verte. Perdone, señor. ¿No ha visto usted un avión por aquí? ¿Y sabe usted que me bajé a tomar agua y lo he perdido? Como vuelvas a pararte por el colegio, te rompo la cabeza. ¡Pero oiga, oiga! ¡Es un avión al chorro, hombre! ¡Lárgate! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Señor! Thank you.
días, señorita. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal durmió? Bastante incómoda. Es que como no sabíamos de su llegada, no pudimos prepararle un cuarto especial. Pues a ver si lo resuelven ahora mismo. Porque la verdad, la señorita Encarna ronca mucho. Mire, le voy a dar una idea. ¿Por qué no me pone un catre en el dormitorio de las muchachas? Lo prefiero. No sé si le interese, pero la señorita Susana se escapó anoche del colegio. ¿Cómo? ¿Qué? No es posible. Hay que avisar a sus padres. No, eso sería el descrédito de esta institución. Lo que se ha de hacer lo decidirá el patronato. Ya les hablé citándolos para una junta extraordinaria. ¿Qué le pasa, señorita? Digo, ¿qué le pasa, señorita? Desde el principio sentí una extraña sospecha. Y por eso telefoné al señor González, quien me informó que Eusebio Rivera tiene 70 años. Y por mucha jalea real que tome, no creo que se conserve tan bien. Sí, señores, este hombre está suplantando la personalidad del verdadero profesor. Y nuestra directora estaba perfectamente enterada del fraude y lo amparaba. Eso es falso. Yo no sabía nada. No sé de qué está usted hablando. Ella es completamente ajena. No traten de protegerse y de negar sus relaciones. Aquí tengo una carta de amor dirigida por este hombre a nuestra directora. Dadas las circunstancias, me permití registrar su recámara para encontrar una prueba de su delito. Y aquí está la prueba. Eso es mentira. Yo jamás he escrito una carta de amor a la señorita Elsa. No sé de qué está usted hablando. Nieguen que no le servirá de nada. Esta mujer metió en el internado a un hombre del que está enamorada para poder estar cerca de él. Y no es eso solo. Con su acto ha conseguido hacer infeliz a nuestra mala alumna Susana Montenegro, pues me consta que se ha escapado al enterarse que el hombre que la enamoraba sostenía relaciones con la directora. Yo no creo nada malo de la señorita Elsa. Ni yo tampoco. Ni ninguna de nosotras. Me parece que aquí hay gato encerrado. Muchachas, vengan conmigo. Vamos. Señorita Virginia, por favor, déjese ya de decir tonterías y avisemos a la policía a ver si podemos encontrar a Susana. Un momento. Hay que resolver esto primero. Es más importante. Lo más importante es lo que pueda sucederle a cualquiera de nuestras muchachas. ¿No le parece un poco tarde para preocuparse por ellas? Lo hubiera pensado antes, cuando defendí esas absurdas y ridículas teorías modernas. La juventud necesita látigo, mano de hierro. Necesita cariño, comprensión. Lolita, van a echar a la señorita Elsa del colegio. Señores, presento mi renuncia. Señorita Elsa, sintiéndolo mucho, como presidente de este patronato, me veo en la obligación de aceptársela. ¡Oh, no! No es tan fácil, señor presidente. No se trata de renuncia, sino de expulsión. Independientemente de que hay que seguirle el proceso judicial. Porque, ¿dónde está el anciano profesor? ¿Qué hicieron para que no aparezca? ¿Hasta qué extremos han sido capaces de llegar? ¿Vive o no vive Eufemio Rivera? ¡Vive! ¿Qué pasó con lo que te encargué? Misión cumplida. La profesora rusa, que también fue otro engaño. Señorita, en cierta ocasión comenté que usted era la hija de Drácula. Perdóneme por haberla juzgado prematuramente. ¡Es usted Drácula! ¡Don Eufemio! No me grite. No me grite que ahora tengo un nuevo aparatito que me regalaron mis alumnas con el que oigo perfectamente. Pase. Señores, aquí está el verdadero profesor al que he mandado llamar para que declare que la señorita Elsa no tuvo nada que ver con este enredo y que el único culpable fui yo. La única culpable fui yo. Escribí esa carta sin pensar en las consecuencias que podía traer. He tenido miedo de confesar, pero ya no. Vamos. Venga, quédese con el vuelto. Muchas gracias. Thank you.
No creas que me has hecho tanto daño. Al contrario, me hiciste un favor. Desde que me recibí de profesora, dediqué mi vida al colegio. Siempre pensando en las demás, no tuve tiempo de pensar en mí. Yo no sabía lo que era recibir una carta de amor. Y gracias a ti, ya conozco esa felicidad. Es como si me sintiera menos solterona. Lo importante ahora es encontrar a Susana. Hay que llamar a la policía o a las cruces. Hay que hacer... ¿Bueno? Señorita Elsa, es Susana. ¿Bueno? Sí, señorita Elsa. Soy yo, Susana. Como sé que debe estar muy preocupada por mí, le hablo antes de marcharme para siempre. No, no sé dónde, pero lejos, donde nadie pueda encontrarme. Por favor, avise a mis padres que estoy bien. Aeronaves de México anuncia la salida de su vuelo 102 con destino a Tijuana. Está en el aeropuerto. Susana, yo tengo fe en ti. Tienes que regresar al colegio. No, no, esas son chiquilladas. ¿A dónde vas a ir? ¿De brasera? ¿Estás loca? Entretenla así mientras nosotros vamos al aeropuerto. ¿Pero cómo? Entretenla. ¿Que me ponga? No le entiendo nada, señorita Elsa. Por favor, hable más claro. ¿Poruski? ¿Acosco su rodí? ¿Volari? ¿Sí? ¿Ven tú también, Lolita? ¡No! ¿Usted no nos acompaña? Gracias, señorita directora. Gracias. ¡Muchachas allí! Entren, muchachas, entren. Así se enteran mejor. ¡Gracias, señorita Elsa! ¡Feliz Navidad! Las chicas estarán encantadas, pues traigo regalitos para todas. No seas estúpido, Arturo, que estamos en mayo. No importa, hay que adelantar la Navidad, si no en diciembre se carga la chamba. Sí, señorita Anastasia, pero mi vida está destrozada. No, ni en Rusia me conformaría. Además, no me gusta la nieve. Aeronaves de México anuncia por última vez la salida de su vuelo 102 con destino a Tijuana. ¡Ya me voy, señorita! ¡Ya anunciaron mi vuelo! ¡Espera, espera un momentito! ¡Todavía tengo que cantar más! ¡Espera! ¡Todavía no terminan! ¡Esa es la primera parte solamente! ¡Así, ahí van! ¡Oh, chis! ¡Nueve y diez! ¡No! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡No, Susi! ¡No te vayas! ¡Espera un momentito! ¡Sí, Susi! ¡Te voy a cantar las golondrinas! ¡Pero las golondrinas rosas! ¡Escucha las golondrinas rosas! Don Carlos, yo me retiro, ¿eh? Yo no soy Don Carlos, yo soy Encarnita. Bueno, doña Carnita, con su permiso me retiro porque tengo que dar mis clases. Pero, ¿hoy se han suspendido aquí todas las clases? Aquí sí, pero en la academia de doña Cloti no. ¿Qué, no se va usted a quedar con nosotros? No, si tengo unas alumnas rete divertidas. Y aquí hay muchos rebeldes sin causa. Bueno, muchachos, con permiso, que les vaya bien. Mejor yo lo acompaño, ¿eh? No hace falta, yo veo bien. Venga, yo lo acompaño. Venga, pase. Hasta luego. No. Por acá. ¿Dónde? Por acá. No le digo que yo veo bien. Dios quiere, lleguemos a tiempo. Me conformo con que lleguemos. ¡Espera, Susanita! ¡Espera! ¡La señorita Prini quiere despedirse de ti! ¡Bueno, Susana! ¡Vamos pronto! ¡A prisa! ¡A prisa! Bueno, Susana, quería despedirme de ti. ¡Que tengas buen viaje! ¡No! ¡Espera para hablar ya! ¡Susana! ¡Te vamos a echar mucho de menos! ¡No te vayas! ¡Dase quiere hablarte! Susana, quiero desearte muy buen viaje. Sí, pero dense prisa, que pierdo mi avión. Allá está. Vaya usted solo. ¡Ah! Con que todo esto fue un truco para que no me fuera, ¿verdad? Te odio con toda mi alma y no quiero verte nunca más en mi vida.
dijo Carlos tan feliz? ¿Decía que era usted viudo? No, no decía nada. Pero sí, soy viudo. ¿Para cuándo me dejan entrar en el colegio?